En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Nos encontramos ya a las puertas de la Navidad, en el cuarto domingo del tiempo de Adviento. Ya no queda apenas tiempo para el nacimiento de Cristo. Vamos a encender la cuarta vela de la corona de Adviento que nos recuerda que el Señor está cerca. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Como siempre, pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados, para de esa manera preparar nuestro corazón dignamente a la celebración de la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas. Así dice el Señor. Pero tú, Belén de Éfrata, Pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz, y el resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel. En pie, pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor su Dios. Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra. Y este será nuestra paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, restauranos que brille tu rostro y nos salve. Oh Dios, restaurános, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, oh Dios restauranos que, que brille tu rostro y nos, y nos salve. salve. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Oh Dios, restauranos que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restauranos que brille tu rostro y nos salve. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando Cristo entró en el mundo dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo, no aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo, yo dije lo que está escrito en el libro, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dice, no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Amén. En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Como muchas veces os hemos comentado, la revelación de Dios a los hombres tiene lugar mediante esa historia de amor que el Señor realiza con el pueblo de Israel y en el culmen de los tiempos con todo el universo. En el Antiguo Testamento Dios se revela al pueblo elegido, al pueblo de Israel, para manifestarle quién es Él, para que conociendo a Dios, el pueblo de Israel pueda amarle. San Agustín dice que nadie puede amar lo que no conoce. Y por eso si uno no conoce a Dios, no sabe cómo es Dios, difícilmente podrá amar a Dios. Para que podamos amarle, el Señor se nos da a conocer, se revela. Y se revela a lo largo de toda esa historia que recoge el Antiguo Testamento, donde el Señor muestra cómo es él. No es que el hombre piensa Dios es así, sino que Dios se revela y se da a conocer. Se muestra como el único Dios, como el Todopoderoso. Se muestra como el Dios creador, que crea todo de la nada y lo hace porque ama. La creación es una obra de amor del Todopoderoso. Ese Dios todopoderoso y creador es además un Dios justo, que ama la verdad y por lo tanto odia el pecado, que no al pecador. Odia la falsedad y por lo tanto ilumina el corazón del hombre para que el ser humano, iluminado por la luz de la verdad, pueda hacer el bien y evitar el mal. En el Antiguo Testamento, Dios, que se muestra como el Señor y el Todopoderoso, nos enseña a evitar el mal. Y los diez mandamientos recogen precisamente normas que, formuladas negativamente, tienen como finalidad eso. Evita hacer el mal. Cumple con Dios, que es tu Señor, tu Creador. Sé respetuoso con tu familia. Sé una persona que respetas también a los demás. No hagas el mal. Pero esos preceptos que recoge el decálogo y que nos ayudan a no hacer el mal, tienen que ser cumplimentados o añadidos además, tienen que ser unidos a lo que aprendemos de Cristo en el Nuevo Testamento. Jesús nos enseña, no basta con no hacer el mal, es imprescindible que hagas todo el bien que esté en tu mano. Cuando a Cristo le preguntan quién es su prójimo, le preguntan los fariseos como siempre, que saben de sobra quién es el prójimo, pero que quieren poner a Jesús en la disyuntiva de cogerle en el error y por lo tanto de que tropiece. Y ellos lo aprovechen. Y Jesús, que es el Hijo de Dios y por lo tanto es el Todopoderoso, no puede ser engañado. Y entonces Cristo les pone como ejemplo la parábola del buen samaritano. Y en esa parábola del buen samaritano Jesús narra cómo a una persona que habían apaleado unos maleantes, pasó por allí un sacerdote judío, él no le había hecho ningún mal, dio una vuelta en torno a él y como tenía mucha prisa se marchó. Y pasó un levita experto en la ley e hizo exactamente lo mismo. Y dice Cristo que los dos bajaron justificados a Jerusalén, puesto que ellos no habían hecho el mal, pero tampoco habían hecho el bien a la persona que habían apaleado. Y sin embargo pasó por allí un samaritano, y el samaritano sí tuvo compasión del hombre que estaba mal herido, y entonces le socorrió y lo llevó a la posada para que le curaran las heridas que tenía. Y pregunta, ¿cuál es el prójimo? ¿Quién se portó como prójimo? Todos dijeron, el samaritano. Cristo nos enseña que no basta con no hacer el mal, que tenemos ojos y que esos ojos físicos y espirituales nos tienen que ayudar a ver la necesidad del que pasa a nuestro lado. De eso nos habla el Evangelio de hoy. María es el eslabón entre el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y qué hace la Virgen María? Cuando tiene noticias de que su prima Isabel cuenta Dostoyevsky que posiblemente eh, Isabel crió a la Virgen María, puesto que, según una tradición, los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, murieron y ella era muy jovencita y entonces estuvo un tiempo con su prima Isabel en Encaren viviendo. Cuando María tiene noticias de que Isabel está encinta y va a dar a luz, ella siente la necesidad de acudir desde Nazaret, donde vivía, hasta Incaren, que está bastante lejos. Incaren está cerca de Jerusalén, mientras que Nazaret está en Galilea. Necesita acudir a visitar a su prima para socorrerla. María no había hecho mal a su prima, pero se plantea: ¿qué puedo hacer yo por ella? ¿Qué necesitará mi prima de mí? María siguiendo ya anticipadamente el mensaje de Jesús María nos enseña que no basta con no hacer el mal sino que también tenemos que hacer todo el bien que esté en nuestra mano y que tenemos ojos para ver la necesidad de los que pasan a nuestro lado y por lo tanto no podemos sentirnos no llamados para socorrer al que sufre no podemos mirar a otro lado no podemos decir a mí este que no es de mi familia no es de mis amigos, yo no le he hecho ningún mal, no le socorro. Tampoco le has hecho ningún bien. Y por lo tanto, según Cristo nos enseña, estás pecando. Estás pecando de omisión, porque pudiendo hacer el bien, no lo has hecho. Pudiendo haber socorrido, puesto que estaba en tu mano a una persona necesitada, has mirado a otro lado para no complicarte la vida, para no esforzarte, porque no deseabas perder tiempo o sacrificarte con esa persona. Lo que nos enseña en primer lugar el Evangelio, siguiendo el ejemplo de María, aunque no lo dice claramente el Evangelio, es que María tiene ojos, ojos y corazón, ojos y sensibilidad para ver la necesidad del que sufre y voluntad para acudir y socorrer a la persona que está necesitada. ¿Cómo preparar bien nuestro corazón al nacimiento de Cristo haciendo uso de nuestros ojos y de nuestro corazón? sintiéndonos llamados a socorrer a aquel que sufre y pasa a nuestro lado. Y tú no le has hecho mal, pero si no le ayudas tampoco le haces ningún bien y te tendrás que confesar de ello. No basta con no hacer el mal. Un cristiano se tiene que sentir llamado también a hacer todo el bien que esté en su mano. ¿Cómo vamos a preparar bien nuestro corazón a Cristo si solamente vislumbramos como mandamientos los que se refieren a no hacer el mal y obviamos o dejamos de lado aquellos que nos hablan de que tenemos que hacer también todo el bien que esté en nuestra mano. No tiene el Señor derecho a que los dones que te ha dado den fruto y ese fruto tienen que darlo no solo en el cumplimiento de tus deberes, ahí también tienen que dar, tienen que dar fruto esos dones, pero también en las obras de misericordia, de caridad que tienes que hacer con aquellos que pasan por tu vida y no son parte de tu familia, ni tampoco son del círculo de tus amigos. Si solo amamos a los que nos aman, ¿qué mérito tenemos? Dirá Jesús. Eso lo hacen también los paganos. Cristo nos enseña, no basta solo con no hacer el mal, tienes que hacer también todo el bien que esté en tu mano. ¿Cómo hizo la Virgen María, que teniendo noticias del embarazo y próximo parto, de su prima Isabel, marchó de Nazaret a Incaren para socorrer a su prima y acompañarla en este momento tan difícil. Isabel, además, era una mujer de edad avanzada. En segundo lugar, hoy el Evangelio habla siempre de las mujeres. La respuesta de Isabel, cuando Isabel recibe a María, Isabel no dice qué bien que hayas venido, prima, menos mal que has venido. ¿Por qué? Recuerda que yo te cuidé a ti o que yo hice contigo esto o lo otro. No. Isabel simplemente proclama, ¿cómo así que me visite la madre de mi Señor? Es decir, ella sabe que no tiene derecho a exigir que su prima acuda a visitarla para ayudarla, pero que sí tiene deber de dar gracias por lo que ha recibido gratuitamente. ¿Y cuántas veces en la vida nosotros tenemos razones para agradecer? para dar las gracias para reconocer que somos afortunados puesto que nos han dado o hecho alguna cosa a la que no teníamos derecho y sin embargo en lugar de ser agradecidos parece que nuestra vida y nuestra boca se llenan de los derechos pero nunca de las gracias cuántos dones ha recibido de dios la salud la familia quizás el trabajo tantos dones a lo mejor ahora ya no tiene salud a veces la tuvimos y ahora la hemos perdido, pero diste gracias por los años que sí la tuviste. A lo mejor has perdido a un ser querido, pero diste gracias por los años que tú pudiste compartir con él o con ella tantos momentos. Solo te quejas de que ya no está, pero no eres capaz de darle gracias a Dios porque sí le tuviste, porque sí te lo concedió, porque esa persona significó para ti a alguien que te iluminaba, que te consolaba o que te ayudaba. Isabel nos enseña que cuando hemos recibido una gracia, tenemos que dar gracias. Que cuando hemos recibido un regalo, ese regalo tiene que dar frutos. Pero es que además nosotros tenemos que dar las gracias por ese don y ese regalo que nos han dado. No puede ser que seamos siempre los que tienen derecho a todo, pero nunca dan las gracias por lo que reciben. Isabel se sorprende ante la venida de su prima Isabel, de su prima María, perdón. Y lo que dice es, ¿cómo así que me visite la madre de mi Señor? Se asombra y da las gracias por lo que María ha hecho para cuidarle a ella. Sé agradecido. Cuando uno ve la vida con los ojos del agradecimiento, su vida es distinta. Porque tienes problemas, porque hay dificultades, ¿quién no los tiene? Pero sin embargo, tu vida no está marcada solo por la negatividad de los problemas sino al contrario, por la positividad del agradecimiento. Una persona agradecida es una persona que es capaz de aprovechar su vida, de sacar de las dificultades que tiene provecho, de ver no solo lo negativo, sino también las cosas buenas que tiene su vida. Por eso, imitando a Isabel, la del Evangelio de hoy, aprendamos a dar las gracias por los dones que hemos recibido tuviéramos o no tuviéramos derecho a los mismos, pero especialmente si no tenemos derecho a ellos. Y en tercer lugar, el ejemplo de Isabel que le dice a María, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Nuestra fe no puede estar basada en comprender los planes de Dios. Hay veces donde sí comprendemos los planes del Señor porque Él nos lo revela, porque Él se hace pequeño y nos lo muestra, pero hay otras muchas veces donde Dios, que es mucho más grande que nosotros, es inabarcable para nosotros. En esos momentos el diablo se sirve siempre del mismo razonamiento. No entiendes a Dios porque no te ama. Dios no te revela el porqué de estas cosas porque no te quiere. Pero no es verdad. El cristiano, como nos enseña Isabel, tiene que asumir el misterio. Cuando comprendo los planes de Dios, dar las gracias. Cuando no comprendo los planes de Dios, recordar los momentos de luz. Has perdido un ser querido, quizás ese ser querido ha atravesado una enfermedad larga y dolorosa. Has, tienes el corazón roto de, porque el sufrimiento de ver a tus seres queridos te ha hecho girones el corazón. No dudes del amor de Dios. Recuerda los momentos de luz, mira la cruz de Cristo, mira el portal donde Cristo nació por ti para salvarte. Asume el misterio desde la luz que da la fe, que no te quita los problemas, que no te hace entender plenamente a Dios, pero que sí te asegura que Dios es fiel y cumple su palabra. Lo decía una mujer, Isabel, que era estéril pero que se quedó en estado siendo de edad avanzada porque el Señor le hizo esa gran misericordia. Confiemos nosotros también en Dios, que nos ha hecho y dado tantos dones. El mayor, el amor de Cristo, que por nosotros se entregó para salvarnos. Cuando tengas dudas, mira la cruz y en ella encontrarás la luz que ilumine la tiniebla de tu corazón. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos luz en medio del mundo. Por nuestras obras de misericordia y caridad, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Como todos los años, en, la, en el último domingo anterior a la Navidad, la colecta que hacemos es para caritas, especialmente para ayudar a los más necesitados de nuestro entorno, de nuestro barrio. Gracias por vuestra generosidad. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la renta, El pan de sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud. Amar la justicia y la paz. Saber que vendrá. Saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás. Saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El mismo Espíritu que colmó con su poder las entrañas de Santa María, santifique, Señor, estos dones que hemos colocado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano, la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Y así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, Unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Tan el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de tus hijos Nicol y Juan, que en Cristo han fundado una nueva familia iglesia doméstica y sacramento de su amor y concédeles que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos Sandeni y Adela y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El pueblo de Israel tenía experiencia de Dios, del Dios creador y todopoderoso que actuaba en la historia de los hombres. Por eso Isabel pudo decirle a su prima, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Que nuestra vida también sea testimonio de fe ante los demás, de consuelo ante los que sufren, para ser, con nuestro amor, con nuestras obras de caridad, sostén de aquellos que están atravesando un mal momento, puntal de aquellos cuya fe se resquebraja y se hunden y necesitan una mano que les sostenga. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Que ese sea nuestro testimonio ante el mundo. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, que este pueblo que acaba de recibir la prenda de su salvación se prepare con tanto mayor fervor a celebrar el misterio del nacimiento de tu Hijo, cuanto más se acerca la fiesta de Navidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El próximo jueves, como venimos haciendo todos los jueves de Adviento, expondremos al Señor después de la misa de la mañana, lo reservaremos un poquito antes de la misa de la tarde. Y de 10 a 12 habrá un sacerdote confesando, de 6 a 8 y 20 otro, para que podáis tener el corazón bien preparado. Creo que es bastante bueno que nos pongamos para que tengáis facilidad. No digáis después, es que el cura no se pone. El cura se pone, pero vienen los penitentes estáis viniendo pero tengo que recordároslo para que vengáis más todavía próximo jueves es, confesaremos más de cuatro horas y por último os voy a dar los horarios del día 24 y del día 25 los pondremos en las carteles de aquí y también en la página web pero para que os acordéis el día 24 hay misa por la mañana a las nueve y media es una misa normal de diario y por la tarde a las seis y media la misa Vespertina, más conocida como misa del pollito. A las 12, la misa del gallo. Muchas familias vienen a la del pollito porque es más cómoda que la del gallo. Eso el 24. El día 25, no hay misa de 9 y media de la madrugada porque nos hemos acostado muy tarde y solo estaría el cura. Entonces, las únicas misas el 25 son 11 y media, 12 y media, 1 y media y 8 y media. En la web. Encontraréis también los avisos para que podáis saber cuándo hay misa. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen que proteja a nuestras familias, a nuestros países. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.